Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos de parte del Ultimate y pues los invitamos a que se unan en esta edición que vamos a tener este día. Nos da mucho gusto de nueva cuenta estar con ustedes y esperamos que hayan estado muy bien en estos días. Si no se acuerdan de nosotros, pues me presento. Yo soy Daniel. Yo soy Omar. Y bueno, pues los invitamos a que se vayan uniendo y a que pues nos vayan comentando también ahí en la transmisión, pues si nos están escuchando, si lo ven bien, pues cualquier cosa, ¿no?, que quieran comentarnos. Mientras, Omar nos va a presentar el material que vamos a ocupar en esta ocasión. Bueno, primero que nada, tienen que traer una ropa con la que se puedan mover fácilmente, y también lo más importante es que se mantengan hidratados. Lo que vamos a hacer no será algo que requiera mucho espacio o también mucha actividad física, sin embargo, sí puede que necesiten tomar agua, ¿no?, para estar al 100 durante todo el momento. También la idea de estas sesiones es que ustedes aprendan a usar un disco y a moverse con él. Entonces, pues es normal, creo que en las casas que a veces haya platos de plástico, si ustedes tienen un frisbee más o menos como este o quizás esté un poquito más largo, no importa, de este tipo lo pueden usar, lo importante es que puedan lanzarlo como sin preocuparse tanto, ¿no? Recuerden pedir permiso a sus padres para usar cualquiera de estas cosas que encuentren en su casa con una forma parecida. También usaremos un par de conos que a nosotros nos servirán para delimitar algunos espacios, pero ustedes pueden usar otra botella o alguna libretita que tengan ahí, pero el punto es saber de dónde a dónde están como los lugares a los que se estarán moviendo. Y finalmente, si ustedes pues sudan mucho, pues pueden usar una toallita. Sí, nuestra toallita es oficial del equipo. Además, Omar se les puede mostrar ahí. Entonces, ya un poco usada, pero bueno, también es parte del equipo. Muy bien. Bueno, entonces, en lo que ya Omar presentó el material que vamos a utilizar, pues vayan consiguiéndolo, vayan pidiendo permiso y igual damos ese tiempo para que pues los que nos están sintonizando apenas, pues se vayan viendo qué es lo que van a necesitar. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora sí, vamos a empezar con nuestro calentamiento. Entonces vamos a comenzar primero con movimientos de nuestra cabeza de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces Omar lo va a hacer lateral para que puedan verlo de una manera los ejercicios que hagamos y yo los haré viendo hacia la cámara para que también vean cómo es, ¿ok? Entonces empezamos con movimientos de izquierda a derecha con la cabeza. Sale. Muy bien, ahora vamos con movimientos de arriba hacia abajo. Recuerden hacer bien el calentamiento para que esto les pueda servir mucho para las siguientes actividades que tendremos. Muy bien, empezamos. ¿Cuántos haremos de cada lado? Vamos a hacer 16, 8 de cada lado. Omar nos indicará el momento en el que vamos a hacer el cambio, ¿vale? Llevamos 10, 11, llevamos 14, 16. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer movimientos, círculos con nuestros brazos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar de menos a más, haciendo movimientos más pequeños hasta hacerlos más amplios, ¿ok? Entonces comencemos primero de atrás hacia adelante. Sale, vamos a hacer 10, 2, 3, 4 y ahorita sí empezamos a hacerlos más amplios. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, nos mantenemos aquí arriba y ahora vamos hacia atrás, vamos a hacer igual 10 y cuando terminemos 4 ampliamos el movimiento. Sale. 2. 3, 4, 5, vayan ampliando el movimiento, 6, recuerden su espalda 7, recta, no 8, lleven su pecho hacia el frente, 9, manténganse en, una, 10, en un eje, ¿vale? Muy bien, ok, vamos ahora a calentar la parte más esencial que utilizamos al momento de jugar Ultimate, que son los lanzamientos y que lo vamos a hacer a partir de nuestras muñecas. Entonces vamos a calentar nuestras muñecas, ¿vale? Vamos a hacer primero círculos de atrás hacia adelante y vamos a contar 12 movimientos, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, ahora vamos hacia atrás. Vamos a mover toda la muñeca, ¿vale? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, ok, ya podemos bajar nuestros brazos. No sé si ustedes empezaron a sentir también cómo empezaba a sentirse caliente esta parte, pues es justo porque estamos empezando a calentar nuestro cuerpo, ¿vale? Ahora vamos a abrir nuestro compás, nuestras piernas, más allá de la altura de nuestros hombros. Y lo que vamos a hacer es llevar la mano izquierda al pie derecho, subimos y ahora vamos a hacer lo contrario, la mano derecha va al pie izquierdo, ¿ok? Vamos a hacer 4 movimientos de cada lado. Empezamos. Traten de alcanzar con los dedos las puntas de sus dedos de los pies y si pueden estirarse todavía más, podrían llegar al suelo que está del lado contrario de sus pies. Importante, no flexionen sus rodillas hasta donde lleguen, pero traten de cada vez esforzarse un poco más. Recuerden, estamos calentando, pero hay que hacerlo también conscientes desde el principio, ¿vale? Ya llegamos a las 8. Muy bien. Ok. Ahora lo que vamos a hacer son a empezar a abrir nuestra cadera, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es igual ampliar nuestro compás y lo que vamos a hacer ahora es cargarnos de un lado mientras estiramos la pierna que está, que dejamos del otro lado, ¿ok? De ahí vamos al centro y vamos hacia el otro lado estirando la pierna que quedó al principio, ¿vale? Vamos a hacerlo 4 de cada lado, ¿vale? Omar va a llevar la cuenta, porque a mí luego se me van los números. ¿Vale? Empezamos. Vamos primero hacia la derecha, regresamos, vamos hacia la izquierda. Uno. Exacto. Llevamos dos. Tres. Si pueden como Omar bajar más, perfecto. Si no son tan flexibles como yo, hasta donde logren, ¿vale? Muy bien, ok. Vamos ahora a elevar nuestras rodillas hacia el pecho y con nuestras manos vamos a hacer como una especie de cuna y vamos a cargar la rodilla. Vamos a llevarla lo más alto que podamos y cerca del pecho. Mantenemos ahí unos 2 segundos, bajamos y cambiamos de pierna, ¿ok? Vamos a comenzar con la pierna derecha, vamos a hacer igual 4 de cada lado, 8 en total, ¿vale? Empezamos. Sostenemos 2 segundos. Vamos. Recuerden, traten de mantener el equilibrio porque sí, pues, les puede pasar lo que le pasó a Omar. Recuerden apretar su abdomen, estar firmes, mantener su espalda recta. Tienen que sentir cómodo el movimiento. Si ustedes sienten algo extraño en su rodilla, no lo hagan tan arriba. Ajá, si sigue doliendo, pues ya no continúen con este ejercicio, no hay problema. Y nos vamos al siguiente. ¿Listo? Sí. Muy bien. Ahora vamos a estirar esta parte del cuerpo, este músculo que es el cuádriceps, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestra pierna por la parte del tobillo y vamos a jalar para pegar nuestro talón al glúteo. Mantenemos 2 segundos igual y luego cambiamos de pierna, ¿vale? De nueva cuenta, 4 de cada lado. Empezamos. Igual aquí es muy importante mantener el equilibrio. Vuelvan a apretar su six pack para que puedan mantener su eje completamente vertical. También lo que les puede ayudar es apretar en el pie con el que se están sosteniendo, como si quisieran empujar el suelo. Llevamos 7, 8. Muy bien, perfecto. Vamos, ya casi vamos a terminar. Ya vamos ahora con el estiramiento, que nosotros le llamamos como reverencias, ya que el movimiento es como similar, sí, pero vamos a estirar esta parte del cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a igual a alargar un poco el movimiento, es decir, ir más abajo cada vez. Poco a poco ir avanzando, mantenemos un segundo o dos ahí
y alternamos, ¿ok? Vamos a hacer 4 de cada lado. Comenzamos. Recuerden que su pierna que queda atrás va flexionada, la pierna que está por delante va estirada. 2 segundos. Si ven el movimiento, parece una reverencia. El estiramiento lo tienen que sentir por atrás de las rodillas, en esta parte. Donde digamos que está su chamorro. 7. 8. Muy bien, perfecto. Ok, vamos a meterle ya un poco más de velocidad a esto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar trotando en nuestro lugar. Vamos a hacerlo a un ritmo tranquilo, vamos a ir de poco a poco, de menos a más. Y vamos a terminar con buena intensidad para ya empezar, ahora sí, con nuestros movimientos y con todos nuestros ejercicios ya relacionados con el último, ¿vale? Entonces vamos a comenzar, vamos a trotar en nuestro lugar. Entonces empezamos así, unos 5 segundos. Recuerden, importante, su braceo, sus manos van hacia sus orejas, sus codos no se abren, van pegados a su cuerpo. Recuerden que si la pierna derecha va hacia arriba, su brazo izquierdo es el que va arriba. Si su pierna izquierda va arriba, su mano derecha va hacia arriba. Entonces, a lo mejor al principio, en un movimiento lento, no es tan fácil coordinar, pero hay que llevar la misma velocidad en los brazos que en las piernas. Vamos a meterle más velocidad. Vamos a meterle más. Vamos más rápido. Vamos a tratar de subir más las rodillas al pecho. Y vamos a terminar en 3, 2, 1, sale. Muy bien. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. No se olviden de respirar. Vamos inclusive a abrir y bajar. Recuerden que inhalan por la nariz. Mantienen un tiempo el aire, la respiración, y después exhalan. Exhalan por la boca, ¿vale? Vamos por el siguiente ejercicio. Vamos a imaginar que tenemos un obstáculo justo al lado de nosotros y que no podemos pasar por abajo, sino que tenemos que saltarlo. Cuando llegue de este lado, tengo que regresar a mi lugar. Ajá. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer 5 de cada lado, ¿ok? Entonces, yo voy aquí y justo aquí me ayudo para impulsarme hacia el otro lado, ¿vale? Si no saben qué hacer al principio con sus manos, no se preocupen, manténganse aquí y háganlo con sus piernas, nada más. Si dicen, ah, esto ya lo dominé, ya es muy fácil, entonces ahora sí, pues coloquen su braceo y pues veamos que también dominan esa coordinación, ¿vale? Entonces Omar lo va a hacer con el braceo y yo lo voy a hacer aquí para que vean pues las dos formas de hacerlo. No es que yo no sepa hacerlo, claro. Vale, vamos a empezar en 3, 2, 1, sale. Rápido que puedan. Y yo creo que ya. Creo que hasta regalé una. Vale. Vamos a hacer ahora el último de estos ejercicios de calentamiento para ya comenzar ahora sí con nuestro disco, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un movimiento de derecha hacia izquierda. Entonces, 1, 2, 3. Y aquí voy a bajar. Voy a juntar casi mi brazo derecho con mi rodilla izquierda. 1, 2, 3. Y junto, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos otra vez a respirar. 2 veces. Cada vez que respiren, concéntrense en sentir cómo el aire llena sus pulmones, se mantiene ahí unos segundos y después sale, ¿vale?
Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio, 1, 2, 3, ¿vale? Empezamos en 3, 2, 1, sale. 3, 3, 1, 2, 3. Las últimas dos. Listo. Muy bien. Ok, vamos a tomar un break para tomar un poquito de agua, ¿vale? Mientras vamos a ver si hay algo. También recuerden que cuando termine esta sesión, pueden ir a buscar la primera si es que no la vieron. Estará en la misma página de Facebook y pues ahí pueden checar otras si es que les interesa. Muy recuerden bien. Que la página de Facebook es Deporte UNAM. Y ahí se encuentran de varias ramas. Bien, mientras aprovechamos para mandar saludos a Rudo Campo, a Ricardo de ICR Consumibles. Muchas gracias por estar viéndonos y apoyándonos en esta transmisión. Un saludo a Suyay, Rebeca y a Lili, ¿vale? Muchas gracias por acompañarnos. Ah, de este lado también hay saludos. Vamos a saludar hasta Jalapa, a Alex Cortés y al señor Gumercindo de Americano y Rocío Rodríguez, ¿sale? Entonces, muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Voy a tomar un poquito de agua. Y muy bien, vamos a comenzar ya a utilizar nuestros discos, ¿vale? Le voy a dejar uno a Omar y yo voy a usar el otro, ¿ok? Vamos a hacer ahora ejercicios de desplazamiento lateral. Ajá, es decir, vamos a estar moviéndonos, Omar como está de este lado, del lado izquierdo, él va a empezar hacia la derecha, yo empezaré hacia el lado izquierdo, ¿ok? Cuando lleguemos a la altura donde estamos cada uno de nosotros, ahora vamos a ir hacia el lado contrario, pero pues vamos a meterle también pues disco, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo le voy a lanzar el disco a Omar para que él, mientras se desplaza lateralmente, llegue y atrape mi disco, ¿ok? Primero les vamos a enseñar cómo hacerlo si estamos acompañados de alguien, que es excelente hacer ejercicio con alguien más. Y después les enseñaremos cómo hacerlo, pues si no tienen a alguien con quien hacer este ejercicio, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. Yo voy a lanzar el disco frente a mí, Omar también, y yo voy a desplazarme lateralmente hasta atrapar su disco, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo una vez. Ah, mire, pareciera que hasta lo practicamos miles de veces. Pero bueno, ¿qué pasa si yo no tengo alguien con quien hacer esto? No pasa nada, lo que voy a hacer es, voy a irme hacia acá, digamos, lo voy a lanzar hacia este lado, y yo voy a avanzar y atrapo mi disco, ¿vale? Entonces yo voy acá y listo, ¿vale? Me lo lanzo, ¿vale? Entonces vamos a hacer unas 4 repeticiones de estas. Lo vamos a hacer ahorita Omar y yo, pues juntos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Recuerden, tengan cuidado si lo van a hacer con alguien. Obviamente están moviéndose lateralmente, entonces no tendrían por qué chocar, ir uno hacia el otro, ¿vale? Cuiden eso y bueno, si al principio se nos llega a caer el disco, no pasa nada, lo seguimos intentando, ¿ok? ¿Listos? Sal. Ay, también es importante cómo se levantan. ¡Ay! No. ¡Uy, ya lo! Esperen, acá vamos a ver, haciendo más para acá. ¿Listos? ¡Ay, qué pasó! Lo saludo ahí. Pero acuérdense de tratar de dejarlo en el mismo lugar en donde. Sí, no sean tampoco tan malos con sus compañeros. Láncenlo donde va a llegar, ¿vale? No donde estaban. Vamos, otra vez. Uy, ahora fui yo. Vamos, unos dos más. ¡Oh! Y el último. ¡Ay! Bueno, como ven, nos falta también un poco más de práctica en este, pero recuerden, si no, lo pueden practicar ustedes solos. Recuerden haciendo desplante de este lado, haciendo primero poquitos pasos y ya luego pueden aumentar la dificultad, ¿vale? Sí, claro, recuerden que la idea es que nos divertamos y aparte lo disfrutemos y vayamos mejorando poco a poco. Muy
Muy bien. Bueno, vamos a regresar un poquito a cómo es que se agarra el disco, por si se nos olvidó en estas fechas y no tuvimos la oportunidad de practicarlo. Entonces, Omar ahorita se va a acercar a ustedes, a la cámara. Recuerden que ahorita estamos trabajando los dos perfiles, derecho e izquierdo. Entonces, les estamos enseñando que lo pueden lanzar tanto con su derecha o como con su izquierda, ¿vale? A ver, hazte un poquito más para adelante. Ahí está. Ahí estás, perfecto. Ajá, ok. Entonces, el agarre, recuerden que de sus cinco dedos, los cuatro dedos, excepto el pulgar, van por debajo o por dentro del disco o el plato, ¿ok? Su dedo pulgar va por arriba, a la altura donde ustedes puedan hacer un agarre, ¿ok? Donde pudieran cerrar su mano. Ya que tienen esto, es como si se fueran a lanzar aire, como si fuera un abanico, ¿ok? Lo que van a hacer es que su muñeca va a ir hacia atrás, es decir, mostrando todo el dorso, y luego va a ir hacia adelante mostrando su palma. Ajá. Entonces, este movimiento es lo que va a hacer que gire el disco y pueda avanzar. Ajá. Entonces, lo van a hacer igual con la mano derecha como con la mano izquierda. Muy bien. Entonces, recuerden, cuatro dedos menos el pulgar van por dentro del disco, el pulgar va por arriba y van agarrando, abrazando el disco. ¿Ok? Movimiento de muñeca desde atrás hacia adelante. Muy bien. Vale, vente más. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a recordar un poco de lo que hicimos en la sesión pasada. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lanzar primero el disco, lo vamos a lanzar arriba de nosotros, vamos a girar y lo vamos a encontrar. ¿Vale? Recuerden, tengan cuidado de si su techo no es demasiado alto, si tienen ahí la pared del vecino, una lámpara, para que pues evitemos cualquier accidente. Entonces vean si lo pueden hacer, si pueden estar en un espacio donde el techo no esté tan bajo, pues es una muy buena opción, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ejercicio para que lo hagan con nosotros, ¿muy bien? Muy bien, empezamos. Lo lanzo, giro y lo encuentro, ¿vale? Lo lanzo, giro y lo encuentro. Muy bien. Vamos a hacer otras más. Creo que ya me mareé un poco. Ajá. Y una última. Vale. Entonces, esto lo pueden hacer. Esto lo pueden hacer. Y pues bueno, además de trabajar el lanzamiento del disco, estamos trabajando también la velocidad de reacción al momento de que baja y que yo lo pueda encontrar y me lo quede en la parte más alta donde yo lo pueda tomar. Okay, y también pues el que tengo que tratar de orientarme después de haber hecho esa vuelta, ¿ok? Muy bien, otro ejercicio que vamos a hacer es el donde yo voy a lanzar el disco hacia arriba, en lo que el disco está en el aire, toco el piso y trato de agarrarlo lo más arriba que pueda. Si el disco ya me ganó, pues bueno, lo agarro aquí, no hay problema, pero tengo que hacer el movimiento cada vez lo más rápido que pueda para poder encontrarlo cada vez más arriba, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vale, vamos a empezar. Entonces lo lanzo, toco y lo agarro, ¿vale? También es muy importante pues que trabajen el muñequeo para que el disco les quede pues justo aquí donde están y no en otro lado, ¿no? También recuerden que la forma de atraparlo, si lo van a pescar arriba, tiene que ser así, igual como lo contrario, si lo fueran a lanzar, tienen que colocar así sus pulgares y el disco quedará aquí en medio. Exacto, sí, muy bien. Recuerden que este es el agarre de pinza de cangrejo. Entonces, en pinza y vayan trabajando primero en lo que van agarrando seguridad con las dos manos. Así tienen doble de oportunidad de quedárselo. Y ya después, si le van metiendo intensidad y van haciéndolo cada vez más veces, pues ya pueden ir a una, o pueden ir con la mano hábil, con la mano no hábil, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer el ejercicio. Bien, salgo, danza, vale, ay. Pues a ver, no pasa nada si se les cae, ay, yeah. Por eso es bueno también tener otro disco, sí. Ajá. Así ya no hay problema,
algo rescataremos ese disco. Lo bueno es que pues, no se fue a la casa del vecino, entonces lo podemos recuperar, ¿vale? Ahorita en lo que pues se recuperan, ya que pues estos ejercicios, les digo, cada vez vayan metiendo más veces, más repeticiones, más intensidad, lo van a poder hacer cada vez mejor. También aquí tenemos unos nuevos saludos, los voy a leer. Son, Hani, gracias por acompañarnos, es un gusto que a tu pequeño le sirvan estas sesiones. Muchas gracias, Hani. Saludos a Canek de Ensa y Alejandro Rojas, saludos. Igual, Lucho, saludos, creo que son todas. Muchas gracias por vernos. Como ven, también a nosotros nos ha afectado un poquito esta situación de no estar entrenando tanto, pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir retomando estas actividades y pues bueno, si nos pasa eso, no importa, lo volvemos a intentar, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, ahora vamos a meterle más explosividad. Y lo que vamos a hacer es, desde abajo, vamos a hacer una sentadilla, lo vamos a lanzar hacia arriba y vamos a saltar, apoyándonos de ese impulso que hicimos desde abajo, saltamos y vamos por el disco. Recuerden, como les mencionó Omar, pincitas, cangrejo y vayan haciéndolo de menos a más, ¿vale? Entonces al principio pues un salto no tan alto y ya después van incrementándolo, ¿muy bien? Entonces, va, empezamos. También pueden ir midiendo el disco, traten de saltar justo en el punto máximo en donde lo pueden alcanzar. Sí, recuerden, hacerlo bien, pero que les sirva, es como dice Omar, que ustedes lo encuentren en la parte más alta, ¿no? Ya no nos va a servir tanto si ustedes lo lanzan y ya va hacia abajo el disco, ¿no? Entonces intenten encontrarlo. A lo contrario que les podría pasar es que lo lancen muy lejos, salten y no se lo pueden quedar. Entonces, exacto, vayan midiendo a qué altura lo van a hacer y también cada vez vayan incrementando su salto. ¿Va? Vamos a hacer unas tres últimas más y pasamos al siguiente ejercicio, ¿vale? Vale, corrida. Y pues vamos a hacer una competencia para no dejarla. No me acuerdo la verdad. Si la vez pasada ganó Omar o gané yo, creo que Omar, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, yo quiero la revancha. Entonces, vamos a hacerlo con este, ¿no? Porque, ¿qué tal si me pasa lo de hace rato? Y es el único muy bueno que nos queda, ¿vale? Entonces, pues, vamos a lanzarlo y a ver qué tal, ¿vale? Entonces, el mismo ejercicio, los dos vamos hacia abajo y justo vamos hasta arriba para él, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo a 2 de 3, ¿vale? Lo hacemos a 2 de 3, a ver quién gana, ¿vale? Él lo lanza una vez, yo lo lanzo una vez y pues el que lo haya lanzado mejor lo lanza por segunda ocasión, ¿vale? Para... ¿Listos? Sale. Que es punto para nadie. ¿Listos? Uno, dos, tres. Y ya ven, Omar saltó antes. Esa es la situación. Vamos 1-0. ¿Vale? Ahí se vio favoritismo, ¿verdad? Ahora vamos 1-1. Ya el último, vamos a ver quién lo gana. Es todo o nada. ¿Listo? Ay, híjole, ahí qué vieron. Lo agarramos los dos, lo agarró primero Omar. Ahí pueden decirlo en los comentarios. Díganlo. ¿Quién creen que lo agarró primero? Vale, entonces, pues ustedes van a determinar quién ganó esto al final de la sesión, ¿vale? Muy bien. Recuerden que lo que se haría en un partido de Ultimate es dialogarlo entre nosotros dos. Esa es de las cosas más maravillosas de este deporte, que no involucra árbitros. Exacto, muy bien. Y lo que ocurriría ahí es que, ahora sí que cláusula de sabías que,
en el reglamento, si Omar hubiera sido el jugador ofensivo y lo agarramos al mismo tiempo, él al ser ofensivo tiene la ventaja de ese disco, si lo agarramos al mismo tiempo, ¿ok? Como dice Omar, esto se dialoga para ver qué percibió esta persona, quién percibió el otro y llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces, muy bien, vamos ahora con los ejercicios de desplante, muy bien. Pero antes de hacer nuestros ejercicios de desplante, lo que vamos a hacer es enseñar el flick, que es nuestro otro tiro, ¿vale? Entonces, recuerden que, como les comentábamos, tenemos dos perfiles aquí en el último. No es como que tengamos que lanzar el back, como vieron, aprender a lanzarlo con la mano zurda y luego con la mano derecha, ¿no? Porque pues tenemos una mano hábil, ¿no? Entonces lo que hacemos es que tenemos otro tiro, que es el que permite justo la lateralidad, ¿vale? Entonces, no sé, tenías tú... Ah, en los comentarios acerca de ahorita el juego, Lorena dice que empate, entonces ahí sigan decidiendo quién podría ganar. Si vemos que hay más de empate, pues algo que también en el Ultimate pasa es que pues no hay empates. Entonces tendríamos que definirlo al último y ver quién es el que se lleva esa victoria, ¿vale? Pero mientras, Omar les va a mostrar el agarre del flick, ¿ok? Entonces, para el agarre del flick vamos a comenzar primero colocando el disco en nuestro abdomen, la parte plana, no la que tiene el fondo, va a ir en nuestro abdomen, ¿vale? Vamos a hacer una L con nuestro pulgar viendo hacia arriba, apuntando hacia arriba, y nuestro dedo medio índice haciendo la L. Ahora estos dos dedos van a apuntar hacia abajo, señalan hacia abajo y luego el pulgar señala hacia nosotros. De esta manera pueden colocar sus dedos ya en el borde. Recuerden que es importante que el disco o el plato que van a usar de plástico o la tapa tenga un poco de borde para que les pueda permitir colocar su dedo medio sobre él. Muy bien. Entonces, ya que colocaron su mano como debe de ser, ya está bien ajustado, es decir, que no se les va a caer el disco. Ahora lo que van a hacer es, en vez del movimiento del back, que era, digamos, hacia de atrás hacia adelante, o más bien como dorso, palma, ahora van a hacer palma y dorso, ¿ok? Entonces va a ir como de atrás hacia adelante el tiro. Recuerden que salga el lado de ustedes para que no crucen el disco, ¿vale? Muy bien, entonces ya que quedó un poco más claro cómo es el agarre del flick, lo que vamos a hacer son desplantes. Entonces vamos a comenzar primero con el back. Vamos a mover nuestro desplante, y el por qué lo vamos a mover es porque, como yo tengo el disco, yo no puedo correr con él. Una vez que lo tengo, yo ya solamente puedo girar sobre un eje, pivotear. Pero mi defensa no me puede quitar el disco de una manera que me lo arrebate, que me lo quite de la mano, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo hacer es que si yo aquí lanzo el disco, él me lo va a poder tapar sin problema con la mano. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es irme lejos de él, poniendo mi pie pivote, mi pie que me va a ayudar a girar, y de esta manera yo ya me alejo de él y yo ya puedo lanzar más seguro. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en el ejercicio es que vamos a hacer nuestros movimientos de desplante. Vamos a empezar hacia un lado primero. De este lado sería con la mano derecha. Llego a mi lugar centro, mi casa. Me lo cambio de mano, porque ahora lo voy a practicar con mi brazo izquierdo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios y los vamos a hacer por unas 6 veces cada lado, ¿vale? Recuerden que cada vez pueden ir abriendo más su compás. Aquí yo abrí un pasito, pero ya después que me sienta seguro, que tenga equilibrio, que no me vaya a caer, puedo llegar, como Omar lo hizo, hasta abajo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer 6 de cada lado, ¿vale? ¿Listos? En 3, 2, 1, 0. ¿Bien? Recuerden hacerlo marcado, con la intención como de lanzar el disco, de dar el pase a un compañero. Recuerden estar en posición
dinámica atlética por si llegan a dar el pase, ustedes ya puedan correr. Ajá. Ah, recuerden que Omar es el que lleva los números. Se me olvidan. ¿Somos 5? Yo creo que sí. 6. 7. 8. 9. Recuerden hacer el movimiento como si lo fueran a soltar y lanzar. Yes. 11. Y el último, ¿no? 2. Muy bien. Ok. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es estos mismos movimientos, pero ahora lo vamos a hacer con el flick. ¿Okay? Entonces recuerden que en el flick, el movimiento o el desplante es abrir nuestro compás. Si yo voy a lanzar con la mano izquierda, lo único que hago es abrir mi compás, acomodo el disco como les enseñamos, como Omar les enseñó en la cámara, de atrás hacia adelante y giran el disco. Juntan y ahora vamos del lado derecho, abren su compás hacia el lado derecho y giro, ¿vale? Aquí unas cosas importantes por hacer es tratar de que siempre esté recto. Traten de no bajarlo ni subirlo, que esté aquí recto, que siga como la misma dirección que el suelo. Y aparte, cuando lo vayan a soltar, no lleven su brazo hacia arriba o hacia abajo. La idea es que lo practiquen llevándolo hacia adelante. Muy bien. Vamos a hacer ahora, vamos a contar así desde el inicio, los 12, ¿vale? 6 de cada lado, ¿ok? Vamos a empezar del lado derecho. Estamos en 3, 2, 1, sal. Recuerden, cada vez pueden ir abriendo más su compás, su zancada. 3. Hagan el movimiento. 4. Con la idea, con la convicción de que sí lo van a sacar, pero igual cuiden de que no se les zafe de la mano. 8. Recuerden que mucho tiene que ver también la seguridad con la que ustedes muestran que van a lanzar el disco. De esa manera se aseguran de que el defensa esté más preocupado de defenderlos. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de desplante, que es voy a lanzarme el disco al centro. Pero en ese momento, en el momento en que yo veo que ya lo voy a agarrar, que ya estoy por atraparlo, yo ya lo estoy colocando en mi mano y en ese momento ya estoy yendo hacia mi desplante, hacia donde voy. Es decir, yo estoy aquí, me lo lanzo y aquí ya preparé mi tiro, ¿vale? Me lo lanzo y ya preparé mi tiro, ¿vale? Vamos a hacerlo primero con el back y luego lo vamos a hacer con el flick. Lo único es que cuando pasemos el flick, no nos lo vamos a lanzar en flick aquí. Aquí lo vamos a seguir lanzando como back, pero vamos a marcar nuestro tiro en flick. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar, vamos a seguir igual 6 de cada lado. Estamos en 3, 2, 1, estamos hacia el lado derecho. Sale. Lo agarro y lanzo. Lo lanzo. Y agarro. Pueden lanzarlo chiquito aquí. Para no esperar tanto a que descienda, me lanzo aquí, me lanzo aquí, y tiro, me lanzo aquí, y tiro. Llevamos 6. Súper. Justo te iba a preguntar. ¿Cuántos sumamos? Hecho. ¿10? ¿Faltan 2? 11 y 12. Muy bien, vamos a hacerlo ahora con el flick. Recuerden, nos lo lanzamos con back, pero hacemos el movimiento del desplante de flick. Vamos a empezar del lado derecho, ¿vale? Igual, 6 de cada lado, Omar lleva la cuenta. 3, 2, 1. Aquí es importante que poco a poco vayan reduciendo el tiempo en el que ustedes preparan el disco, el agarre, en su muñeca, en el que ustedes lo agarran, lo acomodan y dicen, ah, es aquí y listo. Ajá. Vamos, 7. Eso les va a ayudar cuando estén jugando, alguien más les dé el disco, ustedes ya lo atraparon y ya no pasa tanto tiempo en que ustedes preparan el disco y para ahora ustedes darles el pase a alguien más. Último. Muy bien. Ok.
Vamos ahora con el tercer y último ejercicio de desplante. Lo vamos a hacer para back y para flick. Lo que vamos a hacer es lanzar el disco hacia el lugar a donde vamos a llegar en el desplante. Es decir, yo voy a hacer mi desplante de back hacia mi lado derecho. Entonces, yo lo que voy a hacer es lanzarlo y justo donde voy a hacer mi desplante lo atrapo ahí y marco. ¿Vale? De esta manera también recortamos el tiempo en el que ustedes tienen para preparar el disco en su mano y soltar. ¿Va? Vamos a hacer igual 6 de cada lado. Omar lleva la cuenta y empezamos con el back y del lado derecho. ¿Vale? Empezamos en 3, 2, 1, sal. Lo lanzo hacia este lado y lo tengo. Si lo quieren hacer un poco más sencillo, Omar sigue, no te preocupes, yo voy a hacer un ejemplo. Lo puedo lanzar muy arriba, esperarme y si ahora lo quiero hacer más intenso, pues lo voy a lanzar muy chiquito y ahí justo lo preparo más rápido. Es la manera en la que ustedes pueden nivelar el ejercicio, lanzándolo muy arriba o lanzándolo ya muy cerca para poder tirarlo, ¿vale? Yo sigo a Omar, Omar me dice... Unas cuantas más. Pues bueno, suena que se me olvidó cuántas son. No, lo que recibí en la señal. No, está bien, muy bien. Y ahora vamos a hacerlo con el flick, ¿va? Entonces, de igual manera, ustedes le ponen la intensidad al ejercicio, ponen las series, las repeticiones que van a hacer, para que ustedes lo vayan practicando y vayan dominando donde sienten cómodo su desplante, ¿ok? Recuerden ir de menos a más. Muy bien, vamos a empezar con el flick. Igual, aquí lo que pueden hacer es se lo lanzan igual en una especie de back, hacia ese lado, y ahí lo atrapan para el flick, ¿vale? Empezamos, bueno, Mar ya empezó, yo más bien lo alcanzo. Fácil. Fácil. Un poco más difícil. Más abajo. Últimos dos. Perfecto, muy bien. Tomen agua. Vamos a hacer un pequeño descansito para que se recuperen, ¿vale? Mientras yo veré si hay algunas nuevas saludos o si ya saben cómo quedó nuestra competencia. Sí, pueden seguir comentando quién creen ustedes que tomó el disco primero. Recuerden que hay tres opciones, empate o Dani o yo. Espero ya se sientan un poquito más activados, ya hayan tomado agua. Y ahorita lo que vamos a estar practicando un poco son lanzamientos. Entonces, si tienen alguien con quien lanzar, será pues mucho más benéfico, un poquito más activo. Pero igual si no hay nadie, acuérdense de que ustedes le pueden pedir a sus padres que tomen uno de los que les habíamos comentado anteriormente. Cualquier objeto que no se quiebre, que tenga una forma parecida, puede funcionar parecido a un disco, ¿ok? Entonces con este es con el que pueden estar practicando todos estos ejercicios. Vale, muy bien. Vamos a hacer ahora nuestros ejercicios con los conos, porque pues no los trajimos nada más de aquí de adorno. Entonces vamos a hacer dos ejercicios con ellos, ¿ok? El primero, lo que vamos a hacer es definir, o sea, tener también esa capacidad de resolver rápido dependiendo de también lo que hace la otra persona. Ajá. Entonces vamos a colocar, ustedes nos dicen si se alcanzan a ver los conos, vamos a colocarlos un poquito separados, entonces no sé si alcanzan a ver los dos. Este creo que todavía lo podemos hacer. No, más atrás, ahí. ¿Aquí se ve todo bien? No. Acá. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, el de acá sí se alcanza a ver, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que va a comenzar primero la persona que esté por delante.
a tomar una decisión. Entonces va a elegir si va hacia el cono izquierdo, o sea, que tiene de su lado izquierdo, o que tiene de su lado derecho. ¿Okay? La otra persona, la que está atrás, él va a tener que actuar a consecuencia. Pero yo no es como la primera ir hacia el cono. Puede ser que yo me acerque a este cono, pero como todavía no lo agarro, él pues todavía no lo puede agarrar. Entonces yo puedo irme directamente al de acá y él tener que tratar de hacer en la medida de lo posible, lo más rápido, agarrar ese cono casi al mismo tiempo que yo. Obviamente el que va a decidir es la persona que está al frente. Si están solos no hay ningún problema. También lo pueden hacer retándose entre ustedes en el sentido de hacer esos también cambios de dirección. Les va a servir también mucho para cambiar la dirección, para ser más rápidos en este momento, ¿vale? Y bajar su centro de gravedad, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo alternando. Vamos a dejar tres veces que pase Omar, tres veces paso yo y cambiamos de dinámica, ¿vale? Empiezo yo al inicio, eligiendo y luego va Omar. Muy bien, entonces, sale. Vale, muy bien. Vamos adelante. Y lo voy a quitar. Bueno, muy bien. Vale. Recuerden también cuando lleguen, bajen su centro, desaceleren para que pues, no se sigan, ¿no? Acá pues tenemos unas puertas y unas paredes de vidrio. Y pues no queremos que haya algún accidente, ¿no? Ni con la. Con la chapa, cuidado. Va, entonces, ¿listo? Sí. Último de cada quien. ¿Listo? ¡Ah! Vale, muy bien. Ok, esto lo pueden seguir practicando para trabajar justo esa habilidad, agilidad de cambiar de dirección, ¿vale? Recuerden bajar su centro para que cuiden también tanto su cuerpo como no pasarse. Muy bien, vamos con el último ejercicio. En este ejercicio, Omar les dará indicaciones de pedir permiso y demás, ¿vale? Lo que yo voy colocando en nuestro cono. Sí, aquí como les comentaba hace un poquito, la idea es que vayan practicando el lanzar, ¿no? Y pues sabemos que ahorita quizás no tengamos mucho espacio, pero algo que muchos podemos hacer si tenemos un disco como estos, o un platito que tenga esta forma y como les decía, no se quiebre, es lanzárselo ya sea a alguien para que me lo regrese, o si no, practicar un poquito de puntería. Es por eso que Dani comentaba un poquito, que si están en casa, pues le pidan ayuda o permiso a sus padres para que justo practiquen el intentar como dar, pegarle con el disco a algo, ¿ok? Si pueden lanzar con alguien está perfecto, pero si no, practicar un poquito de puntería. Entonces recuerden pedir permiso, igual agarrar algo que puedan llegar a tirar, poner ahí algo de seguridad para que el disco no pase y demás. Pueden trabajarlo para trabajar un poquito más la precisión, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacer unos tres tiros cada quien, Omar y yo, y vamos a ver, digo, está un poquito cerca, pero puede ser que no lleguemos a tirar el disco, ¿no? El cono, perdón. Entonces vamos a ver de las tres si logramos tirar los tres conos o no. ¿Vale? Entonces Omar, para que sea más dinámico, va a tener de una vez sus tres opciones, tres turnos, y luego pues un rey, ¿vale? Sí. Ahí Dani va a estar atento por si lo lanzo de más o lo llevo hacia algún lado. Todavía puedes hacerte un poquito más lejos o distancia. Pero igual recuerden no lanzarlo con toda su fuerza para nada, sino quedito lo suficiente para que llegue y tire el cono. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Ahí va. Y me faltó un poquito a la izquierda. Aquí recuerden que lo importante es abrir la palma en el lugar correcto. Ay, me pasé. Creo que sí voy a ganar en esta. ¡Ah! Es posible. Con que tire uno una vez, lo logro. Creo que por aquí, ¿verdad? Híjole, me agarraron chueco. Soy zurdo, entonces
Pues vamos a hacerlo con la derecha, no pasa nada. A ver. Uy. Esperen, que se quedó atorado un disco. Ahí está. ¡Ah, mira! Y con mi mano no hábil, ¿eh? ¿Qué pasó, Mario? ¡Ah! No, ¿qué pasó? Bueno, vieron que ese cono sí se iba a caer, pero Omar metió mano antes. Pero bueno, pueden trabajar así, pueden colocar varias cosas si es que lo tienen disponibles para ver cuántas veces lo tiran. Es muy divertido, lo pueden jugar con otras personas, ¿vale? Entonces, pues vamos a tomar por última ocasión agua ya para pasar a nuestro estiramiento, ¿ok? Vamos a hacer nuestro estiramiento, pero al final vamos a recordar rápido nuestros tiros de fantasía, si recuerdan de la sesión pasada, o pues para que los puedan ver, ¿no? Ahora, entonces, recuerden que pueden ver las sesiones grabadas, y si se quedan dormidos o llegaron tarde para verlas, pues no pasa nada, lo pueden volver a ver. Por cierto, muchos saludos, Ángel. Entonces vamos a empezar primero con nuestro estiramiento y ya luego pues para que puedan ver esos tiros, ¿vale? Entonces vamos a comenzar primero de abajo hacia arriba, vamos a hacer igual nuestro movimiento de reverencia, pero ahora vamos a sostenerlo por 10 segundos, ¿vale? Entonces empezamos. Recuerden que su pierna de atrás va flexionada, la pierna de adelante va estirada. Muy bien. Cambiamos de pierna. Bien, vamos ahora a hacer una cuna, vamos a llevar nuestro tobillo hacia arriba, lo vamos a jalar, a cargar de aquí y vamos a sostener con nuestra mano derecha la rodilla. Entonces vamos a quedar aquí, bien. Recuerden apretar su abdomen, poner su peso en la pierna que está por debajo, vamos a cambiar de lado. Bien, vamos ahora a hacer estiramiento de esta parte del cuerpo, el cuádriceps. Vamos a jalar, llevar nuestro talón hacia el glúteo. Es un flamingo, lo pueden ya bautizar así. Colocar su mano aquí arriba, dejarlo aquí abajo. Lo importante es que aprieten su abdomen. Mantengan una línea recta con su rodilla. Cambiamos de pierna. Bien, ok. Vamos a hacer nuestra ya tradicional fusión con sana distancia. Vamos a comenzar aquí. Recuerden, vamos a ir juntos bajando. Yo de mi lado derecho, Omar de su lado izquierdo. Y vamos a intentar alcanzarnos, pero sin tocarnos. Arriba. Muy bien. Cambiamos de lado para hacer nuestro lado contrario, estirar también, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con nuestro brazo derecho. Vamos a estirarlo por delante de nosotros y vamos a agarrarlo de nuestro hombro. Recuerden que su brazo va pasando su codo sobre él. Bien, cambiamos de lado. Excelente. Muy bien, ahora vamos a llevar nuestra oreja derecha al hombro derecho. Traten aquí de bajar un poquito su frente para que estiren esta parte del cuello. Muy bien, cambiamos de lado. Pueden hacerlo con cuidado, respirar lentamente para que puedan tener una buena recuperación.
Ahora vamos a llevar nuestro mentón al pecho. Recuerden, no jalen tan fuerte. Sostengan, es un movimiento lento. Y llevamos ahora vista al cielo. Vale, muy bien. Bueno, vamos a ocupar estos últimos 3-4 minutos que nos quedan para ver lo de las los tiros de fantasía. ¿Vale? También son sus últimos momentos para avisarnos que ustedes qué vieron en el atrape. Si lo atrapamos al mismo tiempo o alguien lo atrapó primero. Exacto, sí. Estos tiros que van a ver, igual pueden practicarlos. Y a nosotros nos gustaría mucho que nos compartieran algún video, obviamente con autorización de sus padres o haciéndolo inclusive con ellos, para que se vea cómo es que ustedes lo están intentando y nos etiqueten en nuestras redes sociales. Recuerden que es la Asociación de Ultimate de la UNAM, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram, ¿vale? Vamos a hacer nuestros tiros de fantasía, ¿ok? Vamos a comenzar primero con el tiro por la espalda, ¿ok? Entonces recuerden que yo con mi mano hábil lo que voy a hacer es pasarlo justo por detrás de mi espalda y lo saco para la persona que está enfrente, ¿vale? Estoy aquí y listo. Ajá, vamos a hacerlo una vez más. Recuerden que de todos modos esto queda grabado, entonces pueden verlo una y otra vez para que ya les salga, ¿va? Vamos a hacer el siguiente tiro de fantasía, que es el pizza pie. Recuerden que el disco se nos pega a la mano, abrimos nuestros dedos lo más que podamos, hacemos aquí una especie de vacío de chupón y lo que vamos a hacer es trabajar aquí, espero que sí se vea mi mano, y lo saco. Ajá. Recuerden que el tiro es de mí hacia él. Ajá. Vamos a hacerlo una vez más. Uy. Casi se me va. También lo pueden practicar a una mayor distancia para meterle más dificultad. ¿Va? El siguiente tiro que vamos a hacer es el de chicken wing. Pero ese vamos a cambiarnos de lado para que puedan ver el disco. Y igual tal vez a lo mejor me tenga que... Claro, sí, arriba sí, me alcanzo a ver. Va, entonces lo que voy a hacer es como una especie de mariposa en el momento de nadar. Estoy aquí y lo saco aquí. Recuerden, es una alita de pollo. Que normalmente tomábamos el disco con estos cuatro dedos aquí abajo, pero para el chicken wing lo tenemos que tomar arriba. Exacto. Ajá. Muy bien. Siguiente tiro que vamos a hacer es, lo voy a girar encima de mí, flotarlo. Y lo voy a empujar con suavidad, con no tan fuerte, para que llegue a esa persona, ¿vale? Entonces yo lo tengo aquí y lo empujo. Tengo aquí. Uy, les dije que no con tanta fuerza. Sí, también depende mucho del giro. Entonces, noten que mientras más giro le damos, más fácil será que siga recto y no que vaya como bailoteando, como sería. Muy bien, y el más complicado. Vamos a ver aquí quién logra hacerlo mejor. Y puede ser que viendo sus videos, la asociación pues les haga un pequeño obsequio, un pequeño regalo, ¿vale? Entonces, este es el tiro más difícil, pero es también muy importante que pues, lo hagan con mucha actitud para que pues puedan hacerse acreedores de ese regalo, ¿vale? Entonces, lo tengo aquí, recuerden que es como una especie de flick. Ajá. Y lo que voy a hacer es girarlo frente a mí. Mi dedo lo voy a pasar por abajo y lo voy a empujar hacia él. Ajá. Entonces, voy a acercarme tantito a la cámara para que vean. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer es empujar el disco y lo que voy a hacer es empujo el disco, giro y saco el disco de esta manera. Ajá. Empujo y giro, ¿vale?
de aquí. A ver si me sale. Y listo, entonces si les sale este tiro, les pueden meter a ustedes su variante hacia abajo, como ustedes quieran, ¿vale? El tiro más original, pues nosotros le regalaremos algo. Y bueno, pues por nuestra parte es todo, les agradecemos muchísimo el que se hayan conectado, que hayan visto esta transmisión. Que nos hayan, se hayan sentido, les agradecemos mucho, los invitamos a que ahora que todo esto pueda regresar a su normalidad en el tiempo que sea, pues ustedes se acerquen a nosotros y pues vayan a los entrenamientos, se acerquen aquí a la dirección de a la de GEDU para que pidan informes y pues nosotros con mucho gusto estaremos encantados que se acercaran, que nos escribieran, ¿vale? Entonces esperamos sus videos y que también luego nos digan quién fue el que ganó, si hubo empate, para si hay una tercera ocasión, pues podamos justo buscar ver quién es el que gana esa dinámica, ¿vale? Entonces, pues yo les agradezco mucho. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.